¿Sabía usted que hay un misterio respecto al matrimonio? Y de ese misterio revelado a Pablo, me voy a referir esta noche. Leo en el capítulo 5 de Efesios la frase que dice de la siguiente manera. Capítulo 5 decía, donde dice, grande es este misterio. 32, sí. Muy bien. 5:32 de Efesios. Grande es este misterio. Fue un comentario de Pablo ante los que tenían que oír del matrimonio, hablando de la sujeción de la mujer, hablando de la conducción del varón en el hogar, pero está hablando de otro misterio y no del hogar terreno. Pero todos los que estaban oyendo o leyeron entendían que hablaba del matrimonio terrenal. Por eso que Pablo, cuando vio el rostro que pusieron los de los matrimonios terrenales que estaban ahí, o que leyeron la carta, o que se enteraron de lo que él iba a disertar, luego dice, porque acabamos de leer, grande es este misterio. ¿Cuál? Mas yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. Entonces está tomando un símil, un ejemplo terreno de algo celestial. Pero que él quería explicar que tiene tanta relación lo uno y lo otro, porque usted sabe que lo que pasa aquí son copias celestes. Era tanta la relación que había, que él estaba hablando de dos planos. El matrimonio, porque es un misterio, y el verdadero misterio que el matrimonio representa. Esto quiere decir, hermano, que aquí estamos en frente de cabezas de liderazgo de la iglesia. Aquí estamos en medio de pastores, príncipes del pueblo de Dios. Entonces, lo que vamos a lanzar esta noche en el tiempo que tenemos, ¿usted ya resolvió el misterio del matrimonio? La pregunta no es ociosa. Porque un gran líder, y el más grande del Antiguo Testamento, no había resuelto el problema del misterio del matrimonio. E iba a una misión. Se llamó, como usted sabe, Moisés. Él no había entendido o no había realizado el misterio del matrimonio terrenal. E iba a una misión de proyecciones celestiales y terrenas, como era liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero era cuestión previa que entendiera el misterio del matrimonio terreno. Bueno, yo puedo decir algo de esto. Puedo decir, el que no entienda el misterio del matrimonio terrenal no va a entender el otro misterio que es más profundo. No va a entender el misterio de la iglesia casándose con Cristo. Porque no ha entendido el de abajo, que es un ejemplo. No lo ha sabido resolver. No lo ha sabido sostener, discernir. ¿Cuál es el misterio? Yo me puse a pensar, ahora que estaba escogiendo, buscando el pasaje que venía a mi mente, ¿qué tan profundidad tiene el misterio del matrimonio? Bueno, ¿de qué tamaño tiene que ser lo que mueva a una mujer, más a la mujer,
pero también a un varón a dejar todo por algo que surgió de repente. ¿De qué tamaño será esa profundidad? No se sabe ni por qué hubo una atracción, ojalá no haya sido solo física, que haya sido proyectada de arriba. Entonces sí, el que halló esa clase de unión, halló el bien. Hermano, ya está en una realización. Pero el que no hace ese impacto, halló mujer, no esposa. Y es peligroso hallar solo mujer. Entendiendo por mujer, satisfactores físicos, pero no en una esposa. En una esposa es el misterio. Ese es el misterio. ¿Cómo dos vidas tan disímiles, si no se proyectan desde arriba esos tratos, cómo dos vidas tan distantes, tan diferentes, pueden convivir con felicidad? Bueno, yo quisiera que, antes de que viéramos las dos fases que quiero mostrar, que son dos fases, la una preparatoria, casi desconocida para la pareja, que es previa al matrimonio, y la otra, la confirmación, la realización de aquello, que lo vamos a ver en un capítulo muy amado del Génesis. Entonces, solo déjeme decir que esto es imprescindible entenderlo si somos ministros de a 100. ¿Usted quiere ser ministro de a cuánto? ¿De a 30, de a 60 o de a 100? ¿De a 100? Pues no va a poder hacerlo de a 100 si no resuelve los problemas de la casa chica. ¿Y cómo va a gobernar el transatlántico si no puede manejar la chalupa? ¿Verdad? ¿Y no dijo que el que no puede gobernar su casa no puede gobernar la otra? ¿No lo dice Pablo? ¿Por qué nos hacemos los desentendidos cuando vemos ese tema? Bueno, Moisés, ¿ya estás preparado? Sí, señor. Ya llevo vara. Milagros, poder. ¿Estás preparado, Moisés? Sí, ya te oí en la zarza. Sí, ya está. ¿Estás preparado? Sí, señor, ya tengo 40 años de estarme preparando en el desierto. Estoy listo. Muy bien. Y se va a Egipto. Y pernocta en una posada antes de la liberación del pueblo de Israel. Y Dios lo para. Y le dice: si no arreglas tu casa, estoy parafraseando, no hay misión, te mato. ¿Cómo? ¿Por qué no se lo dijo antes? No, lo quiere matar a medio camino. Porque él había cedido como una cosa secundaria al sacerdocio de la casa. Grandes proezas que iban a haber, los mares que se iban a abrir, las cantidades de gente que iban a ser liberadas. Y él padeciendo de impotencia ante su esposa en el hogar. Y no me refiero a otra impotencia, me refiero a la más peligrosa. Pegaba un grito Séfora y seguramente Moisés mejor miraba para otro lado. Iba a dar una vuelta a la manzana para serenarse. Cualquier parecido es mera casualidad. Pero Moisés es atajado por Dios. Gran ministro, arréglate en la intimidad de tu casa.
o no hay éxodo. Usted sabe la historia, y cuando Séfora oyó que se iba a quedar viuda porque iba a matar a su marido, hizo lo que nunca había querido hacer, y que no la forzó mucho Moisés en decirle que lo hiciera, porque ella era una pagana que se había unido al siervo de Dios, y Dios la estaba modelando. Pero Moisés nunca había hecho fuerza que circuncidara al primogénito. No hay necesidad, decía Séfora. Sí, hay necesidad. No hay necesidad. Bueno, ya por las buenas, pues no hay necesidad. Pero cuando Dios le habló y Séfora oyó que se iba a destruir su matrimonio, circuncidó de emergencia y sin anestesia y sin nada a Gerson. Y tiró el producto de la circuncisión a los pies de Moisés. Oh, esposo de sangre eres. Y entonces la voz de Dios: ahora Moisés, ve a sacar a mi pueblo. Corolario: ¿quién puede sacar a otro si no saca a los suyos? Y no me voy a referir a otros pasajes, porque nos vamos a ir con el cabello para arriba. Erizos. No es tan sencillo entonces. No es tan sencillo ser héroe de Dios. Hay que dejar fama, la dejó Moisés. Hay que dejar corte, hay que dejar toda la grandeza humana para ir a sufrir al desierto. El anonadamiento necesario. Pero aún con el anonadamiento de Moisés, no había pensado en su hogar, pero había pensado en liberar pueblos, familias. Victorioso en las familias hebreas en Egipto y fracasado en su casa. No podía ser Moisés así. Menos mal, el Señor lo obligó a que superara esa situación. Yo me imagino que después del susto, Séfora ya no volvió a levantar la voz. Qué bueno, ¿verdad? Ojalá nos diera una manita el Señor así a nosotros ahora. Porque a veces lo queremos hacer con un portazo, con un grito, y la señora dice: ya vino el jefe. Y los niños se esconden. Muy bien, dejemos ya esa escena negativa, que se volvió positiva. ¿Quiere acompañarme al misterio de los misterios? No tanto el matrimonio, porque para mí es una cosa grande. ¿Y de qué tamaño será el amor, hermano? Que a veces tienen 10 minutos de haber visto a alguien y ya se quieren casar con ella. Pero qué fuerza está ahí ardiendo. ¿No será una fuga del hogar, de los padres, tanto del hombre como de la mujer? ¿No será un amor erótico? Lo más probable. Si no maduramos, si no entendemos que hay un plan previo a la ratificación de ambos en la unión matrimonial. No especule, hermano. No se ponga a pensar: ay, yo me casé en el mundo, ay, entonces estaría planeado el mío, peor si el mío. Hermano, no se atormente. Porque el Señor endereza las plagas de los humanos que son sinceros y se le rinden. Yo soy el primero que tengo que levantar la mano y decir: yo me casé en el mundo. Yo no era cristiano cuando me casé. Mi señora decía que sí, y se casó con uno que no era cristiano. Ahora que cuando me dice: yo sí era cristiana, me dice: ah, pero te casaste con un impío. Ahora yo la amonesto y la exhorto, pero no la dejo ir tampoco. Gloria a Dios. Si él estuviera aquí, se estuviera riendo.
Porque tenemos que llegar a la realidad de poder hablar delante de los nuestros y que los nuestros digan amén. Y no que digan, si supieran. Y el amor a la mujer, a la esposa, y la esposa ahí, no lo conocen. Pero que la señora esté gozando y que los hijos digan, ah, sí, aleluya. Porque no hay peor veneno, hermano, que un padre que habla de amor cuando nunca lo ha mostrado, menos en la casa. Les quiero contar que una vez estaba haciendo línea o cola, decimos aquí. Un montón de gente que se quería ministrar en la iglesia. El pastor era buen ministrador. Liberado en el nombre de Jesús, era tremendo. Y una de tantas veces que llegó y estaba lleno de gente para que le ministrara, estaba haciendo fila su esposa. Y le digo, ¿y tú aquí? ¿Sí? ¿Tú no me ministras en casa? ¿Tengo que venir a pedir turno aquí? Ministra porque una de tus ovejas. Ah, como es mi esposa, como es su esposa, ahí la dejamos. Ahí quizá para allá, no, contigo no. Ah, ya hablamos el de ayer. Pero sí atendemos a las ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesan más las ovejas? Sospechoso. Tuvo que ministrar a la esposa y tuvo a la esposa que ir a la iglesia a hacer turno para que su marido fuera su pastor, siquiera una vez. Qué triste es, hermano, que nosotros querramos ser pastores afuera y la oveja propia no guardamos. ¿Cómo sentirán los nuestros cuando te prodigas con otros? ¿Cómo sentirán cuando estás hablando amablemente con una hermana de la iglesia muy necesitada? O con un hogar muy, muy, muy desequilibrado. Y ahí estás sudando y llorando y gimiendo. Y nunca has gemido por lo cercano. Una hermana se acercó llorando, una señora ya entrada en años. El ministro estaba levantando las manos y orando por las multitudes y se desmayaban unos, otros gritaban, otros se tiraban, otros los empujaban. Y la señora le se acercó al ministro, así que terminó toda el movimiento. Y le dice, vengo para que ore por mi hijo, está en el fango, tirado, drogadicto, hasta sospecho que mató. Ayunen por mi hijo, pastor. Clame por mi hijo, pastor. Y le dijo el pastor, ¿cuándo quiere, hermana, que empecemos a ayunar y a orar por su hijo? Ah, no, le dijo, si por eso vengo a usted. Porque usted tiene tiempo, yo tengo que hacer. Porque para eso lo sostenemos. Bueno, ella no se quería ocupar ni llorar una lágrima por su hijo. Quería que lo llorara otro. Si tu esposo, ministro del hogar, que debe serlo, no te conoce tu corazón ni te lo atiende, estás matando tu gente. Aún cuando te prodigas, peor todavía, cuando te prodigas con los extraños. Tómalo en cuenta, pastor. Tómalo en cuenta, líder. Aún haciendo el bien a otros, ofendemos a los nuestros. Porque a ellos no les ponemos interés. Qué misterioso es el matrimonio, ¿no? De 10 matrimonios en la tierra, ¿cuántos cree usted que son felices? No haga estadísticas. Solo le voy a decir una cosa. Sin Cristo ninguno es feliz.
Y aún con Cristo hay tormentas que no se saben resolver. Así de grave. Ahora bien, habrá quien halle el bien en el misterioso matrimonio. Sí. Claro que sí. Pero tiene que ser proyectado, como lo vamos a ver en el capítulo 24 de Génesis. Primero, bueno, espero que usted haya leído el capítulo 24 de Génesis y sepa de qué se trata. Se trata de un matrimonio que se forjó en el cielo y se realizó en la tierra. ¡Qué maravillosa trayectoria! ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, el siervo de Abraham va a traer una novia, una esposa para el hijo de Abraham. Pero ni siquiera fue Abraham a hacer eso, ni siquiera fue el hijo que le tocaba ver quién iba a ser su compañera. Mandaron a un criado viejo. Porque no es la mocedad la que hace los mejores matrimonios. Benditos los padres que pueden influir todavía en los hijos para que tengan una esposa ideal. Claro, los niños creen, los hijos creen que ellos tienen que escoger. Como le dijeron a un padre, no, si usted no va a vivir con ella, soy yo. Déjeme que yo le escoja. Pero en el tiempo ejemplar del pueblo fiel a Dios, del Antiguo Testamento, eran los padres maduros y los hijos sujetos, los que hacían matrimonios felices. No es el erotismo, no es la figura, no es el bigotito bien amesadito. No es la caída de ojos de la dama. Esas caídas de ojos se acaban en el primer impacto. Y la muñequita de cristal que llevaste a la casa, ya no hayas ni dónde ponerla porque se te desintegra el primer paso. Ve a la tierra. Estoy en una figura. Y trae novia y trae esposa de mi familia para mi hijo. Es figura de Cristo, es figura de la novia conseguida en la tierra. Pero yo quiero nada más señalarle dos cosas, porque no tenemos tiempo de analizar el capítulo 24 del Génesis, que lo leo yo 24 mil veces al año y siempre hay material, no se agota. Bueno, dos cosas. Primero, ¿dónde fraguaron ese matrimonio y dónde escogieron a Rebeca? Si cuando la recibió ya para casarse a Isaac, ni siquiera la había conocido. El criado, el viejo criado experto de Abraham, dice, bueno, voy a buscar la novia para la esposa del hijo de mi siervo, de mi señor. Pero había una cantidad de mujeres en el lugar a donde llegó él, que no sabía cuál de todas. Mire qué visión la que llevaba. Entonces le dice, Señor, como tú me mandaste, y habla con Jehová, Señor, como mi Señor me mandó, pero tú me vas a dirigir, ¿cuál escojo? Parece la bonita esa que llegó, de morena, otra llegó más clarita, otra llegó más bonita, dice, ¡guay! Mejor me la llevo toda, no se puede, una. Pero en eso llega una, hermano, linda, hermosa, de buen parecer. Pero a mí me llama la atención que no fue el buen parecer el que ganó la partida, fue que el criado dijo, Señor Dios del cielo, te voy a poner una señal para que tú me indiques quién va a ser la esposa del hijo de mi Señor. Que me diga cuando yo me acerque a pedirle agua. Mira, todo lo contrario, la samaritana que no le quería dar agua, esta le dio hasta los camellos. Mire qué cualidades morales tenía, hermano. Hacendosa, no solo bonita,
Pero Isaac está durmiendo allá lejos. Le están consiguiendo una buena mujer. Mejor que si él la va a ir a ver. Ahora voy al punto. Lo primero es, bueno, Señor, que me diga cuando yo le hable a la que sea de esta, todas esas mujeres bonitas, que me diga, te doy agua a ti y a tus camellos. Y eran 10 camellos, toneladas de agua. Así que ella no hubiera, y estaba terminando la recogida de agua. Ella de sí no hubiera dicho nada, pero Señor, ponle la contraseña a la que es. Y cuando vio a una de tantas, Rebeca, no sabía cómo se llamaba, oye, ¿me quiere dar agua? Sí, y a tus camellos también. ¡Ah! Impacto. Ahora, y cuando sintió, Rebeca y vio los 10 camellos, dijo, ¿qué dije? Y cuando vio cómo bebía el primer camello, faltaban 9. Y había que estar sacando agua del pozo. Y cansada de esa rutina. Ahora bien, no quiero alargar ni dramatizar, pero óigame. Ya estaba la orden en quién era. Y se evidenció en la contraseña dada. ¿Quién sí? ¿Quién escogió? ¿Quién le puso la contraseña a la que era? ¡Dios! Y lo evidenció dando la contraseña. Pero ella no tenía conciencia de contraseña alguna. Si ella se asustó cuando dijo a tus camellos también. Ella no sabía que era contraseña. Pero ya se la había puesto Dios. Hay marcas que nosotros que van a permitir que nosotros hagamos cosas que creemos que son nuestras y las estamos haciendo por impulso de arriba. Bueno, entonces ya es ella. Ya no hay que buscar más. Y entonces cuentan toda la historia en la casa y dijeron en la casa, asombrados de la historia que contó el criado, de Jehová es esto. No es del erotismo, no es de la emoción, no es de la figura, no es del plan humano, es de Jehová esto. Bueno, o sea que ya está seleccionada. Esa es la primera parte. Así debieran seleccionar a las esposas de los ministros. Y sospecho que así las seleccionan. No a todas. No nos metamos en el problema que les va a pasar a las que no fueron seleccionadas, pero que están casadas. Ahí le dejo el problema a usted. Pero si se le fue seleccionada, sin embargo, oiga bien, el misterio sigue más profundo. Porque al llegar al punto de declarar, ¿quieres irte con ese desconocido que mandó a este criado a llevarte para esposa? Bueno, ¿y no era ya la elegida? ¿Por qué le preguntan? Porque se había hecho el acuerdo. Si dicen, si no quiere venir, estás excluido del compromiso, criado. Déjala. O sea, ¿quién va a decidir casarse? Dios escogió con selección de contraseña, pero ¿quién va a decidir casarse? Eligió Dios a Rebeca, ¿cómo no? Pero ella eligió casarse. Hasta que le preguntaron después de la contraseña. Entonces, el verdadero matrimonio profundo místico que viene es porque Dios llamó, pero uno se decidió. Junte las dos cosas, esto no cabe en su cabeza, hermano, ni en la mía. ¿Cómo es posible? Y no, ya Dios lo había escogido, ya Dios le había dado la contraseña. Y esa era, dice. Pero podía ella decir sí o no al matrimonio. Entonces el matrimonio celestial, tenemos que dar el sí aquí. Si no, no hay matrimonio. Aunque haya salvación, era de la familia
de Abraham, o sea, que era Rebeca de la familia de los salvos. Pero no era por salva que iba a ser esposa, sino porque dijo, sí, deseo, dejándolo todo por uno que no conozco, que no lo he visto. Un aplauso, hermano. ¡Gloria! Quizá en ese capítulo estaría pensando Pablo cuando estaba hablando del matrimonio terrenal. En eso dijo, no, pero yo no estoy hablando de los matrimonios mal parados y mal enderezados que hay. Yo estoy hablando de Cristo y su esposa. Ahora, yo voy a redondear como concretando. Es misterioso el matrimonio místico. Es misterioso el matrimonio terrenal. Porque el uno es sombra del otro. Ahora le voy a decir una cosa, hermano, por favor, entiéndame, téngame misericordia. Me cuesta enderezar los pensamientos, aunque los tengo ahí, no puedo a veces emitirlos. Pero ahora le voy a decir algo. ¿Cómo estaría planeado su matrimonio? A veces yo me estremezco y digo, pues yo me casé en el mundo. Ah, sí, pero el Señor no estaba en el mundo, pero estaba viendo todo lo que tenía, iba a tener yo necesidad después, y usted también. Podemos equivocarnos aquí. Podemos fallar aquí. Pero una cosa sí le debo decir, hermano. ¿Y quiénes fueron los que se casaron? Eso no importa. Díganme el nombre de la pareja. Fíjense que se hizo inmortal el matrimonio y no sabemos quiénes eran. Entonces no importa la pareja, lo que importa es quién está haciendo el matrimonio. Ahí hay vino del que de veras no da disolución. Ahí hay fiesta con vino del bueno. En otros matrimonios donde no esté Cristo hay vino de la tierra nada más. Y a lo mejor ni eso porque no les alcanza. Varón de Dios, ministro, mujer de ministro, heroína, que sufres tanto, te estás sacrificando por un varón que se está sacrificando para Dios, ojalá así sea. Pero a veces se están sacrificando mujeres por varones que no pueden gobernar la casa chica y pretenden hacer proezas en la casa grande. Cierra tus ojos. ¿Qué le dijeron a Rebeca cuando vio al que nunca había visto en la gran unión? ¿Quién es ese? ¿Ve usted que no se dirigió por lo material? ¿Quién es ese? Ese es tu Señor. Al cabeza de casa le dice, ámala, la vas a conocer. Ella se dio en un sí para ti, aunque fue proyectado el matrimonio allá en los cielos. Ámala. No te está pidiendo un imposible porque tú le dijiste que la amabas. Cúmplelo. No te está pidiendo que tienes que amarla, sino que cumplas tu voto, varón de Dios. ¿Y por qué a la mujer en este caso no le dice ama a tu marido? Sino respétalo. Sujétate. Pero yo quiero decir algo con lo que cierro, hermano.
¿Cómo va a pretender un esposo ser respetado como cabeza si la esposa espera que la ame para que ella se pueda sujetar? Porque la autoridad no se impone, se reconoce. Por eso en esta noche, en que hay hogares cristianos, hogares con problemas, no soslayemos eso. Por eso vamos a ministrar esta noche. Pero que saben o deben saber que el orden divino es: maneja bien la barquita y serás diestro, porque habrás entendido el misterio del matrimonio para manejar el transatlántico. En pequeñito, en timón pequeño, en banquitas pequeñas, vas a aprender a manejar el timón grande del gran barco. Y no vas a frustrar a nadie, ni a los del barco, ni a los de la barquita. Porque te van a conocer como el diestro de la barquita, el diestro del barco. Pero cualquier otra forma que lo interpretaras sería hipocresía. Vida diferente de barquita y vida diferente de barco. El señorón del barco grande es el impotente y ridículo del barquito. Y tus hijos son los primeros que te van a juzgar. Y se van a hacer pedazos. ¿Quieres hacer pedazos a tus hijos? Vive una vida doble. De barquita y de barco. Cierra tus ojos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Renuévanos. Que el amor ágape filial y no solo erótico inunde, para que haya autoridad y sujeción. Ama a tu mujer, a tu esposa, y que ella se te va a sujetar solo en ese amor. Porque las otras cuerdas con que quieres amarrar tu hogar se romperán si no hay amor. Si Cristo vino por amor al mundo a darse, y a darse por su esposa, y dice que tengamos ese mismo sentir. Yo voy a ministrar. Levanta tu mano derecha. Hay posibilidad de arreglo en la barquita, o no oses manejar transatlánticos que se van a hundir a medio mar. Sería preferible que salvaras tu barquita y que otro maneje transatlánticos, en vez de perder al transatlántico y a la barquita por creerte grande en la tierra. Oh, qué grande es el misterio del matrimonio. Pero yo lo digo, estoy parafraseando a Pablo, yo lo digo de Cristo y su iglesia, pero también hablo del ejemplo que quedó en la tierra de ese misterio entre un hombre y una mujer. Si no disiernes el matrimonio de la barquita, no entenderás
el matrimonio de la barca y serás torpe. Y darás bandazos de un lado y de otro, porque el que no entiende lo menos, lo pequeño, no entiende lo grande. Te voy a decir algo antes de ministrar. Si tu barquita está casi en fracaso, ¿pretenderás tener éxito en el transatlántico que manejas? No dice la palabra, y ha de cumplirse, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia? Tu mano en alto. Ninguno aquí puede acusar a otro, ni desde el que predica hasta el último que oiga. Todos no somos suficientes ni para manejar la barquita ni la barca grande. Si Cristo no sube a bordo y es nuestro Señor, no nuestro Salvador, claro, el Salvador nos va a evitar la condenación, pero la compañía de Él. ¡Ábreme! Quiero entrar. Quiero comer contigo. Olvídese de ese rotulito rutinario. Cristo es el huésped invisible de esta casa. Mentira. Quite ese rótulo. Tiene que ser un huésped real. Visible, diríamos. Como viendo lo invisible. Ya esa calcomanía del bumper. Cristo va conmigo y van tirándose los platos. Cristo es mi piloto. Mentira. ¿A dónde va? Es mejor que digamos: Señor, he fallado. ¿Está usted con su pareja esta noche? ¿Quiere levantar su mano derecha arriba y la otra a su pareja? ¿Darla? ¿Abrazándola? No quiero ser, soy enemigo de actos vacíos, ceremonias inútiles de fin de año. Yo diría, hermano, usted va a seguir en el ministerio, o le van a dar ministerio. ¿No querría usted aprovechar la oportunidad de la posada en el viaje al Éxodo, como Moisés? Porque puede quitarle el candelero hasta que sus hijos sean testigos, su mujer, su esposa, testigos de que usted puede en el Señor dar luz. A veces somos luminarias de la calle y oscuridad de la casa. Abrace a su esposa. Generalmente la mujer es la víctima, porque el otro es el amo. No se olvida de las necesidades de adentro. No esperes, hermano, que tu esposa llegue a la iglesia a buscarte como pastor, que te halle como pastor, como sacerdote en la casa, que te halle detrás de los muros de tu casa. Que tus hijos vean que Él es sacerdote de Dios y ella se sienta segura en un sacerdote, con un sacerdote que te ministra, que ministra.
¿por qué va a ir tu mujer a buscar a otro que le ministre si tú eres su cabeza? Que puedas dormir con tu esposa al lado y en el momento de las necesidades profundas del alma, que pueda ella poner entrecruzando su brazo con el tuyo, ella su mano en tu cabeza y la mano de él sobre la cabeza de ella. Ese hogar nunca se va a derrumbar. Ese hogar nunca va a ser detenido en la posada, sino va a ser invitado a ir a la viña, a cuidar viñas ajenas, guardando la propia. Mientras te ministro a tu alma, atiende esto. Leyendo yo el Cantar de los Cantares una mañana, como que hubieran cambiado la letra, hermano, y estaba leyendo el quejido de la tsunamita. Me mandaron lejos bajo el sol a cuidar viñas ajenas. Y no discerní que era una trampa de mis hermanos, que no me querían, que me envidiaban, para que al irme lejos, interprételo, a cuidar viñas ajenas, solo me quemara bajo el sol, y al regresar mi viña propia, destruida, me hicieron guarda de viñas, y la viña que era mía, no cuidé. Quedó estampado en la Biblia. ¿Te vas a ir así? Deja las viñas ajenas si es necesario. Y vuelve a la tuya, rescátala. Valen más para ti los tuyos. Haz lo de Noé hasta que vio a toda su gente en el arca. Se sintió feliz. No hagas lo de Elí. No pudo cuidar a sus dos hijos. Y se los cargaron a la cuenta del sacerdote que cuidó el tabernáculo, pero no su casa. Y lo desnucaron. Y se volvieron los hijos, hijos de Belial. No sabía Elí que iba a terminar desnucado y con sus hijos transformados en hijos de Belial. Ya no hijos del sacerdote, sino hijos de Belial. Porque no les estorbó el pecado, porque no tenía autoridad. Porque a saber cómo vivía con la señora y con qué autoridad iba a reclamar y estorbar el pecado de sus hijos. Levanta tu diestra, levanta tu diestra. Voy a ministrar a tu alma. Tú has venido a un convivio, pero primero espiritual. Lo demás es agregado. Yo ministro en el nombre de Jesús al alma de cada uno que está siendo pareja. Y aún los que no tienen su pareja acá, la están representando acá. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, absorbe esta administración a tu alma antes que fracases definitivamente, antes que no haya nada que te restaure, antes que el desierto te trague, antes que llegues al número 10 de las transgresiones. Los que me tentaron 10 veces se quedaron postrados en el desierto. Mejor levántate, todavía tienes tiempo. Por eso estás aquí. Almas gemelas hechas por Dios. Matrimonio ideal. A veces se conocen los cuerpos antes que las almas.
y antes que los espíritus. El orden divino es primero los espíritus, después las almas, y con la autoridad del matrimonio, el cuerpo, que se va a dar el uno al otro exclusivamente. Pero no te vas a poder dar entero ni entera si tu espíritu no coincide con el otro y tu alma no sea una inseparablemente de tu compañero y tu compañero o tu compañera. Lo demás es una unión. Le voy a emplear una palabra fuerte: animal. Los animales hacen parejas, pero no entienden lo que están haciendo. Es por instinto. Pero Dios quiere que estas parejas entiendan el misterio del matrimonio y lo realicen. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Quiere entonar, modular en su garganta un canto? Ah, aleluya. Module. Si tiene lenguas, háblelas. Aleluya. Eres alama. Pirulosa. Pirulosa alama. Pirulosa. 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 Aleluya. Aleluya. Compártalo con su compañera. Que los siglos puedan decirme qué felices somos. Que la esposa le pueda decir que aunque ya tenía la contraseña, diría otra vez sí. Aleluya. 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 Vamos a hacer un acto de fe. Los que dichosamente tienen su compañera aquí, cójala de la mano. No es un acto vacío. Puede verle a los ojos a su compañera. No le diga nada. ¿Cómo la verá él, ella? ¿Cómo ella lo verá? Le está apretando la mano y está diciendo, ya viste. ¿Verdad que te lo dije? O le está diciendo, oh, qué felices somos. Y podemos serlo más. ¿Está dando la mano? ¿Sí? No vamos a hacer como en el matrimonio. Bésense. No. Ah, ya se besaron. Ya se besó Minor. No vamos a decir como en el matrimonio, bésense. Pero si lo desean, como un acto de mutua restauración, bésense. Aleluya. ¿Sabe usted que el beso es bíblico? Siempre que no sea solo de Eros. El beso del perdón. El beso del cuello es el del perdón. El beso de la mejilla. El beso. Los besos de tu boca. ¿O no? El beso de cantar de los cantares no era en la mejilla, hermano. Ni era en el cuello. Lamentablemente hubo un beso en la mejilla que era de traición. Pero
no está estampado en la Biblia, gózate con tu esposa. Oh, si él me diera besos de su boca. Claro, era el amado de la tierra, prefigurando al amado del cielo. Siempre que hay devociones así, o no hay cómo terminarlas. Allá está mi esposa en mi casa. Yo le digo, chila con amor. Chila. Te amo. Gracias porque hemos sido felices en Cristo. Déjeme que me emocione. Cuando veo que no caminan todos los hogares, a veces me turbo. Y no entiendo cómo se puede hacer lo demás sin esa victoria. Cierre sus ojos, no quiero que me vea. Usted no vino en balde aquí, hermano. Esta es una administración en el Espíritu. No estamos sacando emociones a nadie. ¿Qué ganaríamos? Más frustrados mañana que hoy. Pero si usted se arriesga a creerle a Jesús, déjelo que entre a su caná y le va a dar del vino mejor, aunque sea postrero el vino. Pero usted va a olvidar el otro, porque este es mejor. ¿No lo ha experimentado, hermano? ¿No era un fracaso su matrimonio antes que Cristo llegara a su Caná? ¿No era un sostenerse casi a lo humano? Y Cristo llegó a su Caná y le vio que ya no tenía vino del que disuelve, del que alborota, y le dio del otro. Y este es mejor. Ora, sira la mamá, ora, sira. Cierre sus ojos. En el nombre de Jesús. Deje entrar a Cristo. Aunque nadie llegue a saber su nombre, que sepa quién entró a su Caná. Mirishara la mamá. Puede expresar sus lenguas suaves, suavemente. Alguien ayuda a la hermana ahí para que lleve esa devoción y otros puedan llevarla. No se vaya, no se vaya igual. Siento adentro de mi ser que esta es una administración como pocas me ha permitido el Señor. Oshalaba. Tiene lenguas votivas para el amado a la par de su amada. Es capaz de hacerse un devocional frente a su esposa, juntos. Ese es el altar familiar. No es un cultito rutinario en donde obligamos a los muchachos a no salir a la calle porque tienen que leer unos capítulos con papá y mamá que se acaban de pelear. Por Ramashira Ramash. ¿Será capaz de soportar el camino del misterioso matrimonio?
verá el éxodo, verá la liberación del pueblo de Dios, porque nadie cautivo, el Moisés cautivo liberado en la posada, no hubiera liberado a los cautivos, ofreciendo libertad que él no hubiera tenido, ofreciendo liberación que él no había probado. Pero la autoridad en la vara está en el testimonio. No solo liberadores circunstanciales, no solo voceros, sino abridores de mares, varas llenas de poder, porque se arregló en la posada. Aunque el poder era de Dios, pero el arreglo era de Moisés. Rosa, tira las vallas, reciba, hermano. No siente que se cierne el Espíritu sobre usted. Responda al Señor. Oh, qué grande. ¿Es ese misterio que usted está practicando? Lo uno en los dos planos. El misterio terrenal, hasta que nos separemos en la otra dimensión. Y el misterio celestial, que no tiene separación. Aleluya. Orabara, al compás de la música, ministra el Espíritu. Las notas envueltas en el Espíritu ministran. Los pensamientos ministran en el Espíritu. Ejercita tu sacerdocio. Tu sacerdocio, chico, para que ejercites con éxito el sacerdocio grande que te concedieron.